Hola, hola chicas, sean bienvenidas nuevamente a mi canal. Y antes de iniciar con el video, vamos a comenzar con una cosa que es súper, súper importante y es desinfectar nuestra área de trabajo. En este caso, yo lo hago con un desinfectante Lysol, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier desinfectante que tengan disponible en casita. Y ahora sí, mis chicas, démosle inicio al video. Ahora que ya tenemos el área desinfectada, les voy a mostrar las cositas que vamos a utilizar. Por acá tengo un platito desechable. Esto es una de las cosas que ya cambié. Este es un video viejo y si ustedes no saben de lo que les estoy hablando, vayan a mi último video y ahí sabrán el por qué está de nuevo este platito desechable. Esto es algo que cambié en el procedimiento, ya no lo hago de esa manera, pero eso los voy a ir diciendo durante el video. En segundo lugar tenemos una cucharita y esta es la base de TKB. Para las que me preguntan, es de esta marca la que yo utilizo y abajito en la cajita de la información les voy a dejar el link donde las lleva directamente para que ustedes puedan conseguir la propia base que yo utilizo, porque sé que casi siempre me lo preguntan. No es tan económica, pero tampoco es tan cara y está en el link para que ustedes vayan a verlo. Por acá tengo los botecitos que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar nada más este poquito, pero si ustedes quieren hacer más, pues también está dentro de cada una de nosotras. Y también el link se los voy a dejar acá abajito en la descripción del video. Por acá tengo este saborizante. Como se los he dicho siempre, los saborizantes, el sabor, valga la redundancia, va a depender de qué sabor quieres hacer tu labial. Por acá tengo una pipeta, que esta es muy, pero muy esencial en este tipo de procedimientos. Por acá tengo una jeringa, como ustedes pueden ver, es totalmente nueva. Claro, se puede reutilizar. Eso ayuda con el medio ambiente también. Y por acá tengo el glitter, diamantina, brillantina, no sé cómo ustedes le llaman en su país. Esta igual la compré en la tienda de TKB, así por si ustedes la quieren conseguir. Y por último tengo por acá los guantecitos, que también es muy, pero muy importante. Pasándonos a los aceites, por acá tengo el aceite número 1, que es mi favorito, el de coco fraccionado. Ya ustedes saben, lo pueden conseguir en Amazon y acá abajito también va a estar el link donde las lleva directamente. Aceite de vitamina E, que tampoco puede faltar. Y por otra parte está el aceite de glicerina vegetal, que muchas de ustedes me han dicho si la glicerina vegetal se puede comparar con la base, y la respuesta es no, no se puede. Pero ahora sí, iniciemos con este video. Yo estoy preparándome y poniéndome los guantecitos para tener mayor seguridad con todo esto que está pasando últimamente. Pues hay que estar lo mejor protegidas. Ya si los labiales son para los clientes, mucho que mejor, pero si son para nosotras mismas, no está de más también cuidar este tipo de detalles. Y en primer lugar agregaremos la base. Para la cantidad, eso va a depender de la cantidad, valga la redundancia, de labiales que tú vayas a hacer. Si son poquitos, no vas a necesitar mucha base, pero si son varios, pues vas a necesitar mucho más de la que yo he aplicado. En primer lugar agregamos el aceite de vitamina E y en segundo lugar vamos a agregar el aceite de glicerina vegetal, que como se los dije al inicio, esta no puede reemplazar a la base por si ustedes se lo preguntan. Y por último agregaremos el aceite de coco, que para mí es uno de mis favoritos. Las cantidades del aceite también va a variar con la cantidad de base que ustedes utilicen. O también puede variar en que cuando estamos disolviendo todos los productos no tienes la base como a ti te gusta, con la consistencia que a ti más te guste, puedes agregarle más base o puedes agregarle más aceite y el resultado va a ser exactamente el mismo. Para las que se preguntan por qué volví a subir este video, vuelvo y le repito, vayan y vean mi último video, porque últimamente empezarán a ver videos que ya se habían subido anteriormente, pero que ya no están en la página porque tenían algunos problemas de edición que estoy tratando de arreglar poco a poco. Así que les pido paciencia. Si ya ustedes vieron este video, lo entiendo 100%.
pero voy a volver a subir cada uno de ellos tratando de hacerlos lo mejor posible para no equivocarme como lo hice al inicio, así que espero me entiendan, pero sobre todo me disculpen. Y lo siguiente que haremos es agregarle un poquito más de aceite porque yo sentía que le hacía falta la base, pues no conseguía la consistencia que a mí me gusta. Esto también va a variar de cómo a ti te guste dejar tus labiales y cómo a ti te guste dejar la base. Eso ya es totalmente personal, así que eso pues va a variar en cada una de nosotras porque todas tenemos una manera diferente de trabajar y todas están bien. Si a ustedes les gusta su manera, está perfectamente bien, no hay ningún problema. Síganlo haciendo de esa manera si con eso se sienten tranquilas. Y como siguiente paso, lo que haré es agregarle el glitter. Este yo lo conseguí, vuelvo y le repito, en la tienda de TKB. Creo que es como un tono moradito fuerte. La verdad es que a mí cuando lo vi me pareció súper, súper lindo. De igual manera, para la cantidad de glitter, eso va a depender de cada una de nosotras. Pero como a mí me encanta lo brilloso, le agregué bastante porque considero que se va a ver mucho más bonito y en el sol se va a ver los destellitos mucho, mucho más bonito y va a resaltar mucho más. De igual manera, si tú quieres agregarle menos glitter, le agregas menos. Si quieres agregarle más o en el procedimiento sientes que te falta un toquecito más de brillantina, también lo puedes hacer sin ningún problema. Igualmente, a mí para lo que se trata de glitter me gusta más trabajar con el glitter que es extra fino porque considero que se ve mucho más bonito y mucho más delicado dentro del labial. ¿Qué pasa si a ti te gusta trabajar con otro tipo de diamantina que sea un poquito más gruesa? De igual manera, eso no va a cambiar en nada en lo absoluto el resultado, pero a mí me gusta más trabajar con esa. El saborizante que utilizaré el día de hoy es de cerezas, pero si tú en casita tienes otro tipo de saborizante que no sea de la misma frutita que yo, no hay ningún problema. De igual manera, si tú usas otros saborizantes de otra marca, también está fenomenal. Si tú en algún dado caso quisieras utilizar el que yo utilizo, te lo voy a dejar acá abajito en la cajita de información para que tú decidas qué sabores quieres utilizar y que también son muy económicos y casi todas las que hacemos labiales utilizamos esta marca de saborizantes. Pero tengo entendido que muchas de ustedes en su país no tienen el acceso a esta marca de saborizantes, así que pueden comprar otro tipo de marca de otros sabores y pues no va a variar en lo absoluto. Y ahora lo que haremos es abrir nuestra jeringa, ya que está totalmente nueva. Tomaremos unas tijeritas, la vamos a recortar, para esto tengamos un poquito de cuidado. Con lo que tiene que ver con las jeringas, ustedes las pueden reutilizar, claro que sí, si eso es lo que desean. Nada más tengan en cuenta que tienen que lavarlas perfectamente bien. Ahora lo que haremos es un truco que a mí me gusta utilizar. Tenemos aquí la pipeta, recortamos un poquito de lo que es el inicio y también un pedacito de lo que es el final. Con esto lo que haremos es facilitar mucho más a la hora de rellenar nuestros botecitos de labiales y pues eso es una técnica que yo uso personalmente. Si tú lo quieres hacer sin esto está perfectamente bien, pero a esto a mí me ha funcionado y me ha quitado mucho estrés como el que tenía al principio. Ahora lo que haremos es rellenar la jeringa suavemente, como se los digo en cada video, para que la jeringa no se llene de burbujitas de aire y pues no quede el labial pues con todas esas burbujitas que no se ve bien. Claro, lo que estamos haciendo es tratar de eliminarlas, no las vamos a eliminar totalmente, perdón, pero sí vamos a hacer que se disminuyan en lo más posible que se pueda.
Y ahora que ya tenemos lista nuestra jeringa, vamos a empezar a rellenar los tubitos. Para esto tenemos que hacerlo con mucho cuidado, iniciando desde la partecita de abajo hasta casi llegar hasta arriba. Este tipo de tubitos tú no lo puedes llenar hasta arriba, porque después de que agregues el resto del tubo, puede que este se te derrame y no queremos desperdiciar producto. Ya ustedes vieron que el pedacito de pipeta hace mucho más fácil el poder rellenar el tubito y se hace mucho, pero mucho más sencillo y es muy fácil de hacerlo. Ya ustedes lo pueden ver en el video. Y lo siguiente que haremos es agregarle el sellito y para terminar enroscaremos lo que es el taponcito para ya sellar nuestro labial. Como pueden ver, es muy sencillo todos estos pasos, nada más es de tener paciencia e ir jugando con cada uno de ellos. El siguiente es este tubito, que es mucho más sencillo que el anterior, ya que este es de plástico. Como ustedes pueden ver, yo estoy apretando un poquito la parte de abajo porque esto hace que disminuyamos lo más que se puedan esas burbujitas de aire que quedan adentro del tubo. Así que hazlo con mucha paciencia y ya verás que te vas a enamorar, pero enamorar de los resultados. Cuando ya hayamos llenado nuestro tubo, agregaremos lo que es el sellito y después vamos a terminar con enroscar el taponcito. Esto tenemos que tratar la manera de roscarlo muy bien para que este no se derrame. Si es para uso personal, no se derrame en tu carterita o en tu bolsita, lo que quiera que sea. Y si es para venta, no se vaya a derramar cuando lo estemos enviando. Y como ya se nos había terminado la primera jeringa que habíamos rellenado, vamos a volver a rellenarla nuevamente. Para esto vamos a seguir los mismos pasos, haciéndolo con mucha paciencia y tratando de que la jeringa no se nos llene de tantas burbujitas de aire. Ahora lo que haremos es empezar a rellenar los tubitos de la misma manera, iniciando desde la partecita de abajo y a toquecitos lo que vamos a hacer es tratar de sacarle cualquier burbujita de aire que estos tengan adentro para que el resultado quede mucho más bonito. Cuando ya lo hayamos rellenado, vamos a proseguir a agregarle lo que es el sello presionándolo muy bien hacia abajo. Y para terminar agregaremos lo que es el taponcito roscándolo muy bien. Proseguiremos a rellenar el siguiente tubo de igual manera como al principio, desde la partecita de abajo, tratando de no rellenarlo hasta el final. Agregaremos lo que es el sellito, enroscaremos lo que es la tapita para ya terminar con nuestros labiales. Y para terminar vamos a rellenar el último tubo, ya ustedes saben las indicaciones, así que nada más les dejaré las imágenes. Y bueno, mis chicas, acá les tengo el resultado de los labiales. En lo personal a mí me fascinaron y los destellitos quedaron increíbles, a mí me fascinan. Ya saben los pasos que tienen que seguir, por acá está el video. Ya saben, si ustedes quieren ver más videos como este, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Si tú tienes alguna ideita, alguna pregunta, me la puedes dejar acá abajito en los comentarios y para mí será un honor poder ayudarte. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos a la próxima.